¿Por qué mi gato muerde? La verdad es que la mayoría de los gatos muerden, te lo explico. Los gatos son el compañero perfecto para las personas que aman a los animales independientes. Estos peludos de cuatro patas son seres muy autónomos, capaces de cuidarse prácticamente solos. Aunque no son tan cariñosos como los perros, los felinos también disfrutan del amor y la compañía de sus amigos humanos. Y es muy común que durante esos momentos en los que estás compartiendo con tu mascota, tu gato te muerda de repente. ¿Por qué sucede esto? Entérate en el vídeo de hoy. Las posibles causas o situaciones en las cuales a tu gato le gusta morder. Los gatos no muerden sin ninguna razón. La mayoría de veces estos felinos lo hacen porque se sienten amenazados, pero también pueden morder mientras están jugando, ya sea contigo o con otros animales, mientras los acaricia o simplemente, aunque parezca raro, porque te quiere demostrar su amor. Tengo miedo. El miedo es uno de los impulsos principales que hace cualquier ser vivo que reaccione de manera agresiva. Los gatos, al sentirse amenazados o acorralados, recurren a morder a su atacante, ya que esta es una forma de ataque y defensa natural. Los gatos son animales muy territoriales, y al sentir que su entorno está siendo invadido, reaccionan de manera desafiante para detener lo que piensan que es suyo. Este tipo de situaciones puede presentarse cuando se introduce un miembro nuevo en la familia, y aún más cuando es otro gato. Asimismo, tu mascota se puede sentir desorientada con un cambio de casa o una redecoración de tu hogar. Solo estoy jugando. Los gatos son juguetones por naturaleza y les encanta compartir momentos de diversión contigo. Pero a veces, su lado más salvaje sale a la luz y se convierten en cazadores al acecho de tus dedos. Este comportamiento es muy común en los felinos, que desde cachorros los hemos acostumbrado a que clavaran sus pequeños dientes en nuestro cuerpo. Y ahora no entiende por qué de repente ya no nos gusta que lo hagan. La solución para estos cariñosos mordiscos es dotar a tu gato de juguetes que puedan resultar llamativos e interesantes para entretenerlo. También puede ser práctico y creativo que los puedas distraer con objetos tan simples como un cordón, una pluma o un pedazo de tela. ¡No me toques, humano! Los gatos son animales muy cariñosos. Algunos pueden disfrutar de tus caricias, pero otros no. Así que, si tienes peluditos, debes asegurarte de que tengan un lenguaje corporal que disfrute de tus caricias. Los felinos son muy expresivos cuando quieren hacerte saber a su humano que algo no les gusta, por lo que sabrás con antelación cuando tu gato quiere que le dejes tocar. Si ignoras sus señales, terminarás con sus uñas y dientes clavados en tu cuerpo. Te muerdo porque te amo. Son muestras de cariño del menino hacia ti cuando juegas con él o lo estás acariciando. Los mordiscos son más suaves o leves y el gato solo lo hace porque te ama. Pero se encuentra un poco abrumado con lo que le estás haciendo, ya sea acariciándolo demasiado o reteniéndolo contra su voluntad o encontrándose bajo situaciones de sobreestimulación. Ante este tipo de comportamiento, debes permitirle a tu gato tener su propio espacio y que sea él mismo el que venga a buscar un poco de amor de ti. Si los mordiscos persisten y tu gato se convierte en un animal agresivo, te recomendamos visitar a un experto para que analice las posibles causas que pueden estar provocando estos problemas de agresividad. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame tu comentario.